preguntas qué es paradigma, qué es paradigmático y qué es el paradigma científico. Los medios suelen hablar de paradigma. ¿Se puede llegar a decir que hay un cambio de paradigma o que es otro paradigma? ¿O que hay un cambio de paradigma o que es otro paradigma? ¿O que es un nuevo paradigma? ¿O se trata de tal paradigma? Paradigma científico. Segundo, Mahfouz, es un modelo que guía el trabajo de la ciencia. Aquí la pregunta: ¿qué es ciencia? Hay ciencia y la investigación de la verdad de las cosas. Así que paradigma es una guía de la información que sirve de herramienta a tal fin científico. Si vos analizas a la ciencia y a los modelos de cada sistema de la ciencia, se puede concluir que el paradigma que guía el saber científico es el capital monetario, todavía más que los fundamentos morales y éticos. En tal sentido, cuando leemos o oímos las afirmaciones mediáticas de que hay otro paradigma u otros paradigmas, eso es una afirmación incorrecta. Bastaría analizar por qué se malinforma. Vemos que paradigma es el tránsito de información en la ciencia para el saber humano. Pero vemos que el motor de todo sistema sociológico, incluso el científico, se apoya más que todo en el capitalismo que en el ético humano. Observación práctica y simple. Hacerse preguntas críticas para pensar siempre una vez que se haya investigado el significado de las palabras de un discurso o de un discurso. Esto como primer paso. Enterarse de etimología o origen de cada término, hacer hasta mapas conceptuales o cuadros sinópticos y después volver sobre el significado de los discursos sociales. Todo discurso social es política. ¿Qué es política? Es lo que debiera saber todo el sujeto social que compone al arte de esta ciencia para su autocontrol o gobernabilidad. Cuando oímos un discurso mediático, hay contenido político. Cuando nos entretenemos con una película, hay discurso. Abre los ojos. Carl Sagan dijo que tenemos la capacidad de superarnos a nosotros mismos, aludiendo al cerebro reptiliano en el ser humano. Allí cabe el factor de libre albedrío. Un paradigma no es solamente una guía, si se sabe que además de guía del saber es un método humano científico de control social, político, económico. Preguntas: ¿qué es paradigma? ¿Qué es paradigmático? ¿Y qué es el paradigma científico? Los medios suelen hablar de paradigma. ¿Se puede llegar a decir que hay un cambio de paradigma? ¿O qué es otro paradigma? ¿O que hay un cambio de paradigma? ¿O qué es otro paradigma? ¿O que es un nuevo paradigma? ¿O se trata de tal paradigma científico? Segundo, Mahfouz, es un modelo que guía al trabajo de la ciencia. Aquí la pregunta: ¿qué es ciencia? Hay ciencia y la investigación de la verdad de las cosas. Así que paradigma es una guía de la información que sirve de herramienta a tal fin científico. Si vos analizas a la ciencia y a los modelos de cada sistema de la ciencia, se puede concluir que el paradigma que guía el saber científico es el capital monetario, todavía más que los fundamentos morales y éticos. En tal sentido, cuando leemos oímos las afirmaciones mediáticas de que hay otro paradigma u otros paradigmas, eso es una afirmación incorrecta. Bastaría analizar por qué se malinformemos que paradigma es el tránsito de información en la ciencia para el saber humano. Pero vemos que el motor de todo sistema sociológico, incluso el científico, se apoya más que todo en el capitalismo que en el ético humano. Observación práctica y sin placerse preguntas críticas para pensar siempre una vez que se haya investigado el significado de las palabras de un discurso o de un discurso. Esto como primer paso. Enterarse de etimología u origen de cada término, hacer hasta mapas conceptuales o cuadros sinópticos y después volver sobre el significado de los discursos sociales. Todo discurso social es político. ¿Qué es política? Es lo que debiera saber todo el sujeto social que compone al arte de esta ciencia para su autocontrol o gobernabilidad. Cuando oímos un discurso mediático, hay contenido político. Cuando nos entretenemos con una película, hay discurso ahí. Abre los ojos, Neo. Carl Sagan dijo:
que tenemos la capacidad de superarnos a nosotros mismos, aludiendo al cerebro reptiliano en el ser humano. Así cabe el factor del libre albedrío. Un paradigma no es solamente una guía. Si se sabe que Alemac de Vía del Saber es un método humano científico de control social político económico.